Pues muy buenas tardes. A nombre del Colegio Nacional les agradecemos el interés de que nos acompañen en esta segunda conferencia de Luis Orozco. Aprovechamos para nuevamente agradecerle mucho a Luis su entusiasmo, su cariño por todas estas actividades y pues por tomar tiempo de su trabajo. El doctor Luis Orozco tiene una trayectoria en ciencia muy, muy impresionante, con una gran cantidad de contribuciones. Él estudió en Guadalajara, en el ITESEM, y después fue a hacer su doctorado a la Universidad de Texas en Austin. Y desde sus estudios, su proyecto doctoral, pues ha estado involucrado en los temas de frontera de la física. Y eso le ha permitido tener una serie de posiciones como investigador en varias de las universidades más prestigiadas, incluyendo la Universidad Stony Brook en Nueva York, y luego pues lo que hay, en donde está actualmente en la Universidad de Maryland, en el Centro de Fronteras de la Física. Y él es el codirector del Instituto de Cuántica, el Joint Quantum Institute en Maryland. El doctor Orozco tiene investigaciones en física en una gran cantidad de campos. Ayer tuvimos el deleite y la fortuna de escuchar la parte de mecánica cuántica y de información cuántica y las perspectivas, el impacto que esto va a tener o que está ya teniendo fuertemente. Y el día de hoy vamos a tener la conferencia sobre el francio después de 80 años, que está dentro de la celebración de los 150 años de la tabla periódica. La tabla periódica pues es de hecho la base, los fundamentos de la química moderna, y yo supongo que nos va a comentar, pero cuando se publica la tabla hay una cantidad de huecos en la tabla, y de hecho la forma en que se fueron llenando estos huecos pues mostraron la capacidad predictiva de la tabla, lo bien armada que estaba en términos de de determinar las propiedades de esos elementos perdidos en ese momento y lo que representa el francio y lo que el francio tiene 80 años después. Entonces, realmente, pues es un placer a nombre del Colegio Nacional el agradecerle a Luis por estas conferencias. Y bueno, la realidad es que Luis pues es un entusiasta promotor de la ciencia mexicana. La cantidad de muchachos y muchachas que han pasado por su laboratorio es extremadamente amplia. Ayer comentábamos, pero al final ya no tuvimos tiempo de mencionar algunos de los ejemplos, pero a lo mejor en las preguntas retomamos esto. ¿Por qué? Pues en realidad aprovechamos para hacer una invitación a todos aquellos que estén interesados pues en unirse al grupo del doctor Orozco. Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente, Luis, es un placer enorme y esperemos que sea de su interés. Bueno, una vez más, muchas gracias por venir a todos ustedes, saludos a los que están viendo la presentación por las redes del Colegio Nacional. Me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias a Jaime por su entusiasmo en que yo platique. Y hoy les voy a platicar, pues hasta cierto punto, la historia del francio, ¿no? Justo 80 años el 7 de enero de este año, y pues se me hace que es una buena forma de celebrar, presentarles no solo la parte histórica, sino también un poco del trabajo que yo he estado haciendo. Por supuesto, cuando digo yo, digo que mis estudiantes, mis colaboradores,
Y el día de hoy no se van a quedar nada más con puras historias bonitas y narrativas, sino sí les voy a enseñar ecuaciones y les voy a tratar de decir, mira, esto es lo que quiere decir, esto es lo que quiere decir, esto es lo que quiere decir, porque como les insistí ayer, pues es lo que nos da la capacidad predictiva. Bien. Entonces, la historia del Francio es lo que les voy a pasar, y bueno, por supuesto también a Juan, por su fue invitación de Jaime y de Juan para venir. Quisiera agradecer a todos los miembros presentes y pasados de la colaboración del Francio, a mis alumnos de doctorado y licenciatura, que son de quienes más he aprendido. ¿Sí? Son ellos los que me han enseñado, porque ellos me hacen las preguntas importantes e interesantes, y espero que muchos de ustedes hagan preguntas al final. Espero, porque son las preguntas de ayer estuvieron fantásticas, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Y además, hoy les voy a dar un regalo a los que me hagan una pregunta, ¿no? Además de que ya tienen la tabla periódica de NIST, tengo unos ejemplares de la tabla de las constantes fundamentales. ¿Sí? Entonces, se van a llegar, que su vida va a cambiar rotundamente porque el último dígito de la masa del protón cambió, ¿no? Eso es. Bien. He tenido la fortuna de que mucho de este trabajo ha sido patrocinado ya sea por la National Science Foundation, por el National Institute of Standards and Technology y por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Bien, la presentación para los que les interesa tenerla está ya subida en la página en mi página, y en principio la van a poner también en la página del Colegio Nacional, por si les interesa. Les confieso que yo nunca sabía que había que hacer esto hasta que estuve dando cursos en China. Y era, bueno, y no puso, por favor, el... Ay, ¿y cómo se hace eso? Y bueno, pues ya lo puse, ya lo hace, y entonces ya lo pueden bajar y todo lo demás. ¿Sí? Yo soy de la antigüita, de los que tienen que escribir todo eso en el... Pero bueno, ya lo tiene. Si quiero mencionar, otra vez, como dijo Jaime en la introducción, que esto es parte, pues una parte muy sencilla, pero no por ello irrelevante, de la celebración del Año Internacional de la Tabla Periódica. La UNESCO decretó que este año, que son los 150 años, es el Año Internacional de la Tabla Periódica, y qué bueno que el colegio está teniendo actividades al respecto. La historia es fascinante de la tabla periódica. Hay elementos que realmente vienen de México. No sé si van a tener o tuvieron ya una plática al respecto, ¿no? Yo, para no decirles más, ¿no? Pero este no es un elemento que viene de lo descubrieron en Francia, ¿sí? Bien, esta imagen que está ante ustedes es la publicación original en ruso, yo no hablo ruso, pero a lo mejor alguno de ustedes habla, de la tabla periódica, ¿sí? Y la traducción es un sistema tentativo de los elementos. Mendeleyev trató de ordenar a los elementos en base a el peso atómico, ¿ok? El peso atómico. Es lo que los químicos ya podían medir, ya podían hacer, cuál era la relación. Dalton fue el primero que hizo algo, la relación entre el hidrógeno y otro elemento a la hora que se hacía una reacción química. Entonces tenía del orden de 30 y tantos elementos y los fue poniendo en esta tabla, ¿ok? Esta tabla difícilmente la reconocemos hoy en día, y pero sin embargo quiero hacerlos ver que ya existe aquí unas ciertas cosas que reconocemos, que es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. Y él puso ahí el talio, ¿no? No, ahí se equivocó, pero bueno, así es como empezó. Y no fue el primero que trató de hacer cosas ordenadas, pero un par de años después, realmente en base a las críticas, otra vez los científicos, oye, ¿por qué pusiste esto? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Cambió un poquito la tabla periódica, y esta tabla periódica, fíjense que ya tiene de una manera litio, sodio, potasio,
Rubidio Cesio, y ya le puso aquí una rayita de que algo falta. Esa rayita que algo falta, incluso le puso un nombre. Miren, después del aluminio falta y algo. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahí faltan. Y les puso nombres. Y el nombre que les puso déjenme mostrar, esta sería una forma de presentar la tabla periódica ya más conocida para nosotros, ¿sí? Los elementos en verde son los que conocía Mendeleev, ¿sí? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y puso juntos al cobre, a la plata y al oro, ¿sí? Todos estos elementos en color rosa no los conocía, ¿sí? Y había una serie de triadas establecidas que decían que era más o menos la misma química, ¿sí? Y una de las cosas que a mí más me impresionó cuando empecé a estudiar eso es cómo le hizo él para poner al yodo debajo del telurio. Fíjense que los números atómicos van subiendo 15, 19, 122, 128 y este es menos. Y lo hizo porque el yodo tiene propiedades muy parecidas al bromo y al cloro. Dijo, pues no, ni modo, yo creía que todo era con los números atómicos. No, lo voy a hacer así. Y a los que le faltaban, los nombró Eka, el que sigue A en sánscrito. ¿Por qué? Porque le gustaba el sánscrito. No le gustaba el griego ni el latín, sino el sánscrito, y puso Eka. Entonces, por ejemplo, él estableció que había un elemento, debía haber un elemento que se llamaba el Eka silicio. Vamos a la tabla periódica otra vez, déjenme ver si puedo. Sí. Entonces, aquí está, vamos al aluminio y tenía que encontrar el galio, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. El eca aluminio era justamente el galio. El eca boro era el escandio. Y así sucesivamente los predijo en base a las propiedades químicas que debían de tener. Y predijeron, en base a eso, que debía de existir un elemento que en ese momento llamaron el ecacesio. Es el que está debajo del cesio, el más pesado del cesio. Entonces, en base a eso, hoy en día, pues ya tenemos muchísimo más conocimiento de la tabla periódica, la que les he dado, que es cortesía de NIST, en realidad me las consiguió Bill Phillips, bien amable, las consiguió él, ¿sí? Está con todos los elementos que ya han sido aprobados por la IPAP, el International Physics and Applied Physics, quién sabe qué, pero es IPAP es el nombre, es el órgano que determina los nombres, ¿sí? Y si yo estuve en secundaria, algún día la tabla periódica se acababa en el 103, ¿okay? Y ahora ya tenemos todos esos más, ¿no? O sea, eso les puede decir qué tan viejo es uno, ¿no? Y pues es una síntesis de nuestro conocimiento de la estructura de los átomos y les repito, nos ha dado una predictibilidad asombrosa. La estructura atómica viene dada por un poquitín por los colores que tenemos aquí, ¿no? Estos que están aquí tienen un orbital S, estos tienen un orbital P, estos tienen un orbital D y estos tienen un orbital F. ¿Sí? Para que si se acuerdan de su química o de su física, eso es exactamente lo que está diciendo. Y el que Mendeleev hubiera logrado ver en las reacciones químicas o la manera en que reaccionaban las cosas químicas, todo esto es impresionante. Bien, pues la historia que yo vine a contarles es la del descubrimiento del francio, para empezar. Entonces vamos a empezar a buscar la historia del ecacesio, ¿ok? ¿Se acuerdan? Ese es el nombre de todos, Entonces el ecacesio, la primera persona que dijo que había descubierto ecacesio fue un químico soviético,
no voy a tratar de decir su nombre, lo pueden leer, que en 1925 observó que un alcalino, esto es potasio, tenía una radioactividad bien, bien débil, y entonces debía ser, ese es el cesio, es un radioactivo. Desgraciadamente, químico soviético no sabía que hay un isótopo del potasio que es radioactivo. Y es por lo que cada que comen un plátano, pues sube su radioactividad, ¿no? No se muere uno, pero pues, ni se pongan a no comer plátanos, pero es porque tiene potasio 40. Él sí publicó sus predicciones y por supuesto que lo nombró y dijo, es el rusio. De hoy en adelante, el lecasesio se llama rusio. Pero rápidamente abandonó su investigación del elemento número 87. Las cosas no pararon así, sino se fueron al Reino Unido y un par de británicos se pusieron a estudiar los espectros de rayos X del sulfato de manganeso y dijeron, fíjense, sulfato, manganeso, no sé por qué dijeron que habían visto un ecasesio y le pusieron un nombre alcalino, pero tampoco prendió el asunto. La historia más simpática es la siguiente. Esto está sacado de la revista Time, la revista gringa Time, que ya en 1930 se publicaba, y es el anuncio hecho por un par de físicos de Estados Unidos, Fred Allison y Edgar Jackson de Alabama, del Alabama Institute, Polytechnic Institute at Auburn, reportaron evidencia de la presencia de cesio en unos materiales como la polucita. No me pregunten qué es una polucita, pero lo habían encontrado ahí. Yo sé un poquito más de esto porque le pidieron a un grupo de físicos que estudiara la evidencia de esto y los físicos le dijeron, no, esto, lo que ustedes están diciendo no es cierto. Y uno de los miembros de ese jurado me lo dijo personalmente y me dijo, no, mira, tenían un aparato que se llamaba el aparato magneto-óptico para detectar elementos, pero no funcionaba. Ah, bueno. Entonces se tuvieron que retractar. Pero ya le habían llamado Virginio, porque el señor Fred Allison venía de Virginia. Y bueno, pues él dijo, Virginio se va a llamar. Las cosas ahora pasan del otro lado del Atlántico. Estuvieron una temporadita, ya vieron, empezaron en Rusia, fueron al Reino Unido, luego fueron a Estados Unidos y ahora regresan a Francia. Y una pareja de físicos analizan exactamente el mismo material, la polucita, que habían usado los que estudiaron en Estados Unidos, y ellos empezaron a sacar cuidadosamente espectros de rayos X, ¿ok? Y con ello dijeron, no, este espectro nos dice que es el elemento 87, y como el Horia era de Moldavia, lo nombró el moldavio. Un par de físicos que trabajaban en el laboratorio de Jean Perrin. Jean Perrin era probablemente el químico más distinguido de Francia en ese momento, había ganado ya el premio Nobel cuando se lo dieron. Entonces, si Jean Perrin decía que eran sus alumnos, pues probablemente era cierto, sí. La gente empezó a criticar su método. ¿Cómo van a saber nada más por los rayos X? Debe de haber alguna otra prueba, ¿no? Y sí cambió de idea y dijo, no, esto no huele muy bien a ecasesio. Pues bien, ahora les voy a presentar a la heroína de la tarde. Marguerite Perey es una muchacha, como muchas de las que veo aquí, que nació en la parte este de París. La parte este de París es la parte popular, la parte no elegante, la parte pero de donde viene gente muy, muy trabajadora, ¿sí? Ahí nació y ella soñaba con ser médico. Nada más que su papá se le ocurrió morirse y ella tuvo que
qué irresponsable, ¿verdad? Afortunadamente a mi papá no se le ocurrió eso, ¿no? Pero bueno, ella tuvo que buscar la manera, pues, de ganarse la vida. Quiero hacer hincapié en que ella estudió en el Liceo Víctor Duruy. El Liceo Víctor Duruy es el primer liceo femenino exclusivo de mujeres, la primera preparatoria femenina que hubo en Francia. ¿Ok? No se aceptaban caballeros ahí para que estuvieran estudiando tranquilamente. Ella estudió ahí. Pero entonces, con la muerte de su papá, se tuvo que poner las pilas y se metió en una escuela vocacional para aprender cómo ser técnica de laboratorio. ¿Sí? La cosa importante de la escuela y para la historia es que los Curie, esto es Pierre y Marie, contrataban a la mejor alumna de la escuela como asistente, y cuando tenía 19 años, la llamó Marie a una entrevista. Y van a ver después qué opinó Margarita de la entrevista. Esta es una foto más o menos contemporánea de la primera preparatoria de mujeres. Por favor, lean, es traducción mía, pero es extraordinaria, miren. Escribió, sin un sonido, alguien entró como una sombra. Era una mujer vestida enteramente de negro. Ella tenía el pelo gris, recogida de un moño, y llevaba gafas gruesas. Transmitió una impresión de extrema fragilidad y palidez. ¡Ah! Una secretaria, pensó Perret. Y luego se dio cuenta que era nada menos que Madame Curie, la única persona que en ese momento tenía dos premios Nobel. No uno, dos. Dos. También les puedo decir en qué se gastó el dinero, porque esa es una anécdota divertidísima. ¿Sí? ¿Se las cuento bien? Madame Curie se lo gastó en comprarse un apartamento en la isla de San Luis, en París, que es la zona más exclusiva de San Luis. Entonces yo le decía una vez a un amigo, oye, ¿por qué no vives en la isla de San Luis? Y él me respondió, ¿sabes que a Madame Curie le costó dos premios Nobel? No uno, dos. Pero bien, si alguna vez están en París, es muy fácil en Google preguntar dónde vivía la señora Curie de 1912, cuando se ganó el premio Nobel segundo, al 34, que murió. Bien. Entonces, Margarita dijo, salí de esta oscura casa convencida de que era la primera y la última vez que había venido. Todo parecía melancólico y sombrío, y me sentía aliviada al pensar que sin duda no volvería ahí. Pero le dieron el trabajo y tenía que hacerlo. Y ahí está ella. Esta es Marguerite Curie. Este es Marguerite Curie en el Instituto del Radio, que está en el quinto sector de la ciudad de París. En los que conocen, está muy, muy cerquita de la Rue de Lomont, muy cerquita de donde estaba la École Polytechnique, de donde también lo pueden preguntar ahí. Y vale la pena visitarlo, porque el museo lo han restaurado a como estaba en los años 30. Bien. Marguerite, ahí está, pueden ver estas mesas de laboratorio todavía hoy en día, y ya no están radioactivas. Aquello estaba tan contaminado, que da horror, ¿eh? Pero verdadero horror. Fueron muchos años los que tardaron en limpiarlo. Pero ya está. A Margarita, muy amablemente, cuando llegó al instituto, le dieron 10 toneladas de mineral, así, pum, 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 traídas en carrozas o en carretas, y le dijeron, por favor, ¿qué le parece si la purifica? Se tardó unos 7-8 años en purificar, y llegó de 10 toneladas a unos cuantos miligramos. Porque lo que querían, y por lo que la contrató Madame Curie, era para estudiar actinio. Y eso fue lo que ella consiguió, una mujer increíblemente sistemática, nada glamorosa, ¿sí? Muy estudiosa, muy tranquila. Ella llegaba, hacía su trabajo, llegaba, hacía su trabajo, llegaba. Y justamente
El 7 de enero de 1939, que ustedes pueden ver, este está tomado de su libreta de laboratorio, de la bitácora de laboratorio. Esa es la bitácora. O sea, cuando ustedes les dicen, si trabajan en un laboratorio, lleva tu bitácora, lleven de llevarla. ¿Y qué es lo que les dicen? Escribe la fecha. Y si fueran alumnos míos, escribe la hora. También, bueno, y si lo haces electrónicamente, te lo hace todo el sistema, ¿no? Pero si no, esta es la bitácora de ella. Y entonces, ahí empieza a decir lo que está haciendo ese día, qué va a hacer, va a ponerle una solución, voy a ver qué. Y al poco rato se descubre que hay dos decaimientos, uno a 220 kiloelectronvoltios y uno a 80 kiloelectronvoltios. Uno que corresponde al actinio y otro que corresponde a un hijo del actinio. Por razones históricas se usa el femenino para decir cuando hay una emisión radiactiva, los productos son hijas del primero, ¿sí? Por eso van a ver ahí, dice. Y que tenía una vida media de 21 minutos. Bien. Entonces, pues muy tranquila la señorita, nunca se casó, está trabajando ahí y dice, vio que la actividad de la hija se comportaba como un alcalino. Pues lo que hizo ella es, sabía que si mezclaba una sal, por ejemplo, de sodio o de cesio, la sal de sodio o de cesio, el cesio iba a ser sustituido por el alcalino. Entonces ella lo podía sacar entonces como la sal y asegurarse que la actividad continuaba. ¿Se acuerdan que ya sabía que era de 80 kiloelectronvoltios? Y ahí está la sal de cesio, ¿sí? Cloruro cesium, ¿lo ven? Y solución, separación, y ahí está el 87. Y la vida media de 21 minutos. Aunque no lo crean, esta nota es lo más cercano que yo les puedo ofrecer de un momento de eureka. Acababa de descubrir el francio. No puso un smiley ni mandó un tweet. Es todo lo que está ahí, ¿no? Claramente, este es el elemento 87. Y claramente vive 21 minutos. De su puño y letra. ¿Sí? Este es el momento eureka. ¿Sí? Hizo un trabajo extraordinariamente fino, ¿sí? Y, o sea, no es glamoroso. Los científicos no somos glamorosos, simple y sencillamente. Sí, ahí está. Bien. Entonces, el descubrimiento, ya para ser un poquito más técnico, lo que ella tenía era actinio, que tiene 227 nucleones, es la suma de los protones más los neutrones, y cuando se emite una partícula alfa, que tiene dos protones más dos neutrones, ¿sí? Entonces restamos 4 y aparece, ahora sí, ven, 89 a 87. Y ahora sí, este era el ecasesio. Este sí era. Bien. Las cosas, esta es la foto de 1939, esta biblioteca la pueden ver ustedes en París, si alguna vez está en el Instituto de Radio, ¿sí? Ahí está ella, ¿no? Una persona tranquila, les repito, nada glamorosa, pero que acababa de descubrir un elemento. Ella. Y no era una doctora en física, no era una doctora en química, era una técnica de laboratorio, pero bien hecha, con un espíritu científico de la mejor calidad, ¿sí? Eso que a veces dice uno, ay, pero qué aburrido, pero me dieron 10 toneladas y me quedaron 20 miligramos, ¿sí? Y le quedaron menos de 20 miligramos de francio, por supuesto, ¿no? Pero lo hizo y lo hizo bien. Un par de días después apareció la publicación, y la publicación en la revista era, por decir, el tweet, literalmente el tweet de la Academia Francesa de Ciencias, en la que habla del elemento 87 derivado del actinio. Ella es la única persona que lo escribe, pero
La nota tiene que ser evaluada o apoyada por un miembro de la Academia Francesa, y en este caso fue Jean Perrin. Y Jean Perrin es un personaje muy importante en la historia de la Francia, y ya había ella determinado que vivía 21 minutos. Sí, ahí está. Y es cierto, lo seguimos midiendo y son 21 minutos. No se equivocó. Hizo su medición bien, echó sus cuentas bien y ahí está. Es un número que no se ha cambiado en 80 años. Es impresionante, ¿no? Y que, bueno, habla de rayos beta, de rayos gamma y todo lo hizo bien. Este era el señor Jean Perrin, que fue realmente el padre, CNRS, que es el equivalente, es mucho más que el CONACYT mexicano, es muchísimo más complicado. Acuérdense que independientemente de lo que esté pasando ahorita, que está muy mal, acuérdense que los franceses inventaron la palabra burocracia. Y si alguna vez han tenido que ver con el CNRS, entenderán lo que les acabo de decir, ¿eh? Bien, en cuanto ella, en 1939, en enero del 39, pues ahí estaba bien, pero en septiembre del 39 empezó un conflicto, la Segunda Guerra Mundial, y ella se quedó en París a trabajar porque le dieron una beca para estudiar su doctorado en la Sorbona. Y se la pasó disciplinadamente, siguió trabajando, purificando y purificando materiales, y terminó su tesis y la defendió en 46. Fue nombrada profesora en Estrasburgo, donde fue la primera jefe del Departamento de Energía Nuclear, de Química Nuclear, perdón. Es importante establecer y decirles que la Universidad de Estrasburgo es la universidad estelar para química en Francia, no está en París. Todos los premios Nobel recientes de química vienen de Estrasburgo, no de las universidades de París. Y fue la primera mujer miembro de la Academia Francesa de Ciencias. A su mentora, a su jefa, no la aceptaron. A la primera que aceptaron fue a Marguerite Perret. Pero les recomiendo muchísimo a los que quieran leer una historia muy simpática de la vida de Marguerite Perret, que lean este artículo en el New York Times, ¿sí?, que escribió Veronique Green, que se llama My Great Great Aunt Discovered Francium and It Killed Her. Lo que pasó es que no eran muy cuidadosos en el instituto de Madame Curie y en ninguno de los institutos en donde se estudiaba radioactividad, y prácticamente todos murieron de cáncer. Unos más rápido que otros, pero todos murieron de cáncer, ¿sí? En el instituto de Madame Curie hacían unas barrabasadas. Por ejemplo, ponían radio en agua para beber. Y se la bebían porque eso les iba a dar. Pero no era lo único que hicieron, ¿no? Y sí, efectivamente también. Madame Perret soñaba con que el francio iba a ser el que iba a curar el cáncer. Aquí les voy a contar una anécdota personal. Yo le había estado en contacto con Veronica al respecto de todo esto. Y me dice, no, pues estoy escribiendo para el New York Times, y terminó de escribir el artículo. Y yo recibí una llamada telefónica justamente del New York Times, cosa que uno no recibe generalmente, ¿no? Dice, oiga, necesitamos verificar una cosa. Sí, ¿cómo no? Es que el artículo de Veronique termina con una cita suya. Sí, y dice usted que el francio no puede curar el cáncer. Le dije, mire, con todo lo que yo sé, estoy completamente seguro que lo puede provocar, pero no lo puede salvar. Ah, muchas gracias. Entonces, si leen el artículo, termina con mi cita diciendo, no, estaba equivocada la señorita Perret. Pero bien, Marguerite Perret tuvo muchos puestos, ¿sí? Empezó como asistente. Les digo, le dieron 10 toneladas de mineral para quedarse con 20 miligramos. Eso es disciplina, dedicación,
y tenacidad, ¿no? O sea, a veces nos quedamos con la idea de que la ciencia es yo me inspiro y nada más estoy ahí. No, no, no. La señorita llegaba, molía, mezclaba, volvía a moler, volvía a mezclar, y al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, y ella empezó en 29 y en 39 consiguió los 20 tantos miligramos. Ok, son 10 años de trabajo. Por favor, dense cuenta de lo de que ahí hay trabajo, trabajo de manos que le costó la vida. ¿Sí? Bien. Luego ya fue, la subieron a la radioquímica, y luego fue ya, entró al CNRS y finalmente fue profesora titular de la Cátedra de Química Nuclear. Ahí está ya en su oficina de Estrasburgo, ¿no? Probablemente ya tenía cáncer en esa época. Y ahora sí, ¿por qué se llama el francio francio? El origen es interesante. En 1939, Marguerite Perey, que era para hoy todo lo que han oído ya hasta ahorita, una persona muy, muy, muy sensata, muy sencilla, sin nada de pretensiones, dijo, bueno, ¿cómo le voy a poner al elemento que acabo de descubrir? Y todos ustedes tienen su tabla periódica y ella estaba estudiando el actinio, que está aquí. Sí, este es el primer elemento que está mero abajo. Y habían descubierto ya otro elemento que se llamaba el protactinio, es el predecesor del actinio. Y entonces ella dijo, no, pues lo más sensato es decirle actinio K. Rápidamente la Comisión Internacional de los Nombres le dijo no. Bueno, ni modo. Para 1946, después de la guerra, le volvieron a decir, bueno, ¿y cómo quiere que se llame el elemento? Y entonces ella dijo, ay, pues como es un alcalino, ¿por qué no le ponemos catio? Y entonces la hija de Madame Curie, que también era química, Irene Joliot Curie, dijo, objetó, yo no quiero un elemento que se llame como gato en inglés. Cat. No. Entonces se lo objetaron en el instituto. Y finalmente en 49, ya que estaba ella en Estrasburgo, le propuso ella, bueno, pues pónganle francio, ¿no? Así. Y eso es la razón por la que Francia es el único país que tiene dos elementos a su nombre. Francio y galio. ¿Sí? Pero no es porque ella lo sugiriese al principio. Entonces la historia es muy linda, muy bonita. Y ahora vamos a empezar un recorrido un poquito más reciente. La física atómica empezó en los fines de los 70 con el desarrollo de láseres para tratar de conocer el espectro del francio. Recuerden, les dije ayer que el espectro es como las huellas digitales de un átomo. ¿Sí? Son las huellas digitales de un átomo. Y ese espectro del francio, la primera observación del espectro del francio se hizo en CERN. En 1978, otra vez, apareció la primera noticia en esto que les decía, el equivalente a los tweets de la Academia Francesa, ¿no? Le comprendu à l'Académie des Sciences de Paris. Y para que se den una idea, creo que el trabajo que ellos tuvieron que hacer era encontrar un peso en el piso, como si estuvieran ustedes entre Tepic y la Ciudad de México. Eso es más o menos lo que tuvieron que recorrer con muchísimo cuidado. ¿Sí? Le doy las gracias a Serge Haroche porque él fue el que me regaló esta foto de Sylvain Lieberman y siempre he estado interesado en el proyecto. Bien, esta es la información que ellos tenían. Esta información era lo que ellos tenían, que podía estar entre 650 nanómetros y 800 nanómetros. Fíjense que eso quiere decir que tenemos una incertidumbre en el tercer dígito. El tercer dígito. Son 200 nanómetros en 800. 200 nanómetros. O sea, conocemos el número más o menos a una cuarta parte. No, no, no está muy fácil y por eso tuvieron que hacer mucho trabajo. Bien,
Pero lo encontraron y fue muy importante, y ya hoy sabemos que los niveles de energía del francio, uno es a 718 nanómetros, esa es la línea D2, y este es el 817 nanómetros, que es la línea D1. Para los que no están acostumbrados a oír D1 o D2, esos son los nombres que les pusieron por el espectro solar. Vienen del espectro solar. Y eso es el doble, las dos líneas que se ven en el sodio, que es otro alcalino, en el espectro del sol. ¿Sí? Entonces, la línea 1 y la línea 2, pero aquí están separadas por 100 nanómetros. El 718 es un rojo más o menos profundo, no muy distante de este. El 817 ya es un infrarrojo y no lo van a poder ver. ¿Ok? Y ya no lo van a poder ver. Bien. Entonces, estos son los niveles de energía del francio. Y ahora les voy a contar lo que nosotros empezamos a hacer en Stony Brook. Yo llegué a Stony Brook y cuando yo llegué no sabíamos cómo hacer francio en Stony Brook. Entonces, aquí está la tabla de los núcleos. Es una tabla, es la tabla periódica de los núcleos. Es diferente, a lo mejor nunca la han visto. En el eje, en el abscis, en el eje X está... Está el número de neutrones, en el eje Y está el número de protones, ¿sí? Entonces es la combinación protón, el número de protones y el número de neutrones, es lo que tienen ustedes ahí. Entonces lo que nosotros hicimos fue una reacción de fisión. Vamos a fusionar. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos de la manera siguiente. Pusimos un blanco de oro. Sí, pongan ustedes un blanco de oro. El oro tiene 79 protones y 118 neutrones. El número total es la suma, 197. Y preparamos un proyectil de oxígeno 18. El oxígeno tiene 8 protones y el oxígeno 18 tiene 10 neutrones. A la hora, si la energía es lo suficientemente fuerte, es posible, ustedes van a decir, oye, pero los dos son positivos. Sí, los dos son positivos. ¿Cómo es posible fusionarlos? Las cargas positivas a mí me enseñaron que se repelían. Por eso es que existe la fuerza fuerte. La fuerza fuerte es precisamente la que nos permite, cuando estamos ya muy cerquita, fusionar. La tenemos. Entonces, lo fusionamos, ¿sí? Y se formó el elemento francio 215, y para estabilizarse tenía que... evaporar unos tantos neutrones, en este caso 5, y de esa manera el producto final era francio 210, con el número 87 y 123 neutrones, y que está del lado de los elementos que tienen pocos neutrones. Los elementos con muchos neutrones están del lado derecho, los elementos con pocos neutrones están del lado izquierdo. Bien, y una vez que teníamos eso, lo que hicimos, que este fue el primer gran hit de mi carrera científica, fue enfriar y atrapar con láseres los átomos de francio. ¿Por qué funcionó eso? Bueno, eso funciona porque la luz ejerce una presión sobre la materia. La evidencia más conocida desde la antigüedad es, sobre todo desde los tiempos de Newton y de Kepler, es que los cometas siempre tienen la cola apuntando, alejándose del Sol. Sí, porque la luz del Sol ejerce una presión. Justamente Maxwell demostró y se dio cuenta de cuál era el valor de la presión. Entonces, cuando los átomos absorben luz, los estamos empujando. Pero lo que pasa es que cuando un átomo, si la luz viene hacia acá, entonces, si absorbe, lo empuja en esta dirección. Pero luego emite, y emite en una emisión simétrica. A veces emite para acá, a veces emite para acá, a veces emite para acá, a veces emite para acá. Entonces, en promedio, siempre va a sentir que lo estás empujando. Y si lo estás empujando, es que tiene una fuerza. Y una gracia muy simpática es que no solo lo puedes enfriar. No solo lo estás empujando, sino lo puedes enfriar. Y lo enfrías de la manera ideal que tenemos los seres humanos para bajar de peso. ¿Verdad? No coman. Entonces,
¿Cómo le hacemos para que el átomo no coma? Bueno, le damos tantita comida. Esto es, no se la damos en resonancia. Entonces, pues ya lo come y el átomo pues sigue haciendo su movimiento como lo está haciendo siempre. ¿Y de dónde sale la energía? Pues de la energía cinética. Por lo tanto, se enfría. Bien. Pero hay que, si ustedes quieren atraparlo, yo necesito recibir un láser de este lado, un láser de este lado, un láser de arriba, un láser de acá, un láser de acá para allá, ¿sí? Y de esa manera funciona. Como les decía, las cosas se pueden poner un poquito más complicadas, hay que poner campos magnéticos, hay que tener cuidado con la polarización, y las temperaturas muy, muy obtenibles son de 1000 Kelvin. Esto es una milésima de 1 grado Kelvin. Están bien, bien fríos. Por lo tanto, se mueven muy poquito. No se mueven prácticamente, ¿sí? Se mueven a 1 centímetro, 1 milímetro por segundo. La velocidad de una molécula de aire aquí es 1 kilómetro por segundo. Entonces, sí, le bajamos bastante la temperatura, ¿verdad? Esta es una foto de la primera trampa de Francio que tuvimos, y ustedes pueden ver que sí tenía campos magnéticos, ahí se pueden ver claramente las dos bobinas, y estas ventanas que son para las entradas de los láseres, ¿no? Y hay unos espejos y lo demás. Bien, ¿qué es lo que hicimos? La primera vez atrapamos unos 2000 átomos y pudimos verlos en una imagen, en una cámara CCD. Al final, cuando ya me fui yo de Stony Brook, ya habíamos llegado más o menos a un cuarto de millón de átomos, cosa que estaba bien, y nos la pasamos haciendo muchas cosas a lo largo para tratar de estudiar lo más posible este átomo de Francio. ¿Se acuerdan que al principio de la aventura de la física atómica el error era como de un 20%? Este es una tabla que entre mis alumnos y yo compilamos para un review sobre el francio, y ya pueden darse cuenta que los errores, estas son las energías, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dígitos y el error está en el octavo dígito. ¿Sí? En unos cuantos años pasamos de que el error fuera un 20% al que el error estuviera en el octavo dígito. Y ya hoy conocemos algunos de estos números con un dígito más. No está mal, ¿sí? Pero todavía no es perfecto. Y la calidad de la ciencia siempre se mide por el tamaño del error, ¿sí? O sea, eso quiere decir que sabemos muy bien 7 de los números, pero no sabemos el octavo. Bien, pero ¿por qué Francio? ¿Qué es lo que a mí me ha mantenido vivo? Ciertamente paga la renta, ¿no? Bien, ¿no? Porque paga la renta, no, es por la fuerza débil. Les voy a contar brevemente qué es la fuerza débil. Pues la fuerza débil de Rutherford descubrió que había dos tipos de radioactividad y una era la radiación beta. Pero el decaimiento beta tenía una propiedad bien rara. Y esa propiedad es que el espectro, que es como les decía, las energías donde están, era un espectro continuo. Quiero otra vez mencionar a una de las grandes físicas del siglo XX, a Lisa Meitner, ¿sí? Lisa Meitner y Otto Hahn tomaron este espectro, ¿sí? Lisa Meitner trabajaba en Berlín y trabajó como 20 años sin pagarle. Lisa Meitner no se le permitía entrar al Instituto de Física por la puerta de enfrente, porque era mujer, y no había baño de mujeres en el instituto. Sí, Madame Curie le fue mejor, ¿no? Pero yo sé que en la UNAM y en el POLI y en la UAM y en las otras universidades de aquí sí hay baños para mujeres y les dan permiso de entrar. Vayan, por favor, estudien ciencia las muchachas. De veras que... Y la historia de Lisa Meitner es fantástica, ¿sí? Y la persona que resolvió todo fue Enrico Fermi, y Enrico dijo, no, mira, si lo que pasa es que es como una fluorescencia, perdón, es como la fluorescencia, un átomo está excitado y ese átomo excitado decae y envía un fotón y llega al estado base. Pues lo que pasa en el decaimiento es que el átomo excitado no es un átomo excitado, sino se llama un neutrón, y luego decae, mandando un neutrón y un antineutrino, y le queda un protón.
Y esto explica perfectamente lo que pasa, y ahora sí les empiezan las cosas que ya no les estoy platicando solamente cosas. Este es un diagrama que nos dice que el neutrón entra por un lado, ¿sí? Sale un antineutrino, o entra un neutrino, y sale un protón y un electrón. Y ya los que les gusta conservar las cosas, fíjense que este es positivo, este es negativo, este es neutro y este es neutro. Y hay muchas otras cosas más que se conservan. Y pueden ver que esta es una corriente de bariones y esta es una corriente de leptones. Ahí empezó, y este es exactamente cómo funciona la electricidad y el magnetismo con corrientes, y eso es lo que nos dijo Fermi. Estas son corrientes, ¿sí? Entonces, la interacción débil empezó a ser entendida y es muy, muy, muy pequeña. Y es la única que cambia el sabor de las partículas y convierte a un protón, un neutrón en protón, o también puede convertir un protón en un neutrón. Y lo más interesante es que parece ser la misma para todos los decaimientos de núcleos con decaimiento beta y de otras partículas también con decaimiento beta. Parece ser que es una constante universal. De hecho, es una constante universal. Pocos años después, Hans Bethe logró entender el ciclo solar, que les decía ayer que tiene que convertirse de hidrógeno a helio, pero el helio tiene dos neutrones. ¿De dónde salieron los neutrones si yo solo tenía hidrógeno? Y los neutrones salieron de la fuerza débil, porque cuando dos protones chocan, uno se puede convertir en neutrón y se forma lo que los físicos llamamos un deuterón. Y ese deuterón, dos deuterones hacen una partícula alfa, que es el núcleo del helio. Y esto es muy lento, esto y por eso funciona. Bien, pero en 1956 apareció una sorpresa extraordinaria. Y la sorpresa es que la naturaleza no tiene simetría de paridad. Ayer me preguntaban, o Juan decía una cosa, oye, que las simetrías volaban, les tocó una lección de simetrías, ¿van a ver? La historia es interesante porque en los 50s, sucedieron muchas cosas. Alguien dijo, oigan, deberíamos de ver si es cierta esta simetría. Fueron Ed Purcell y Norman Ramsey. Después Tidi Lee y Cien Yang dijeron, oigan, no hay evidencia experimental de que la fuerza débil mantenga la paridad. Y en las vacaciones de Navidad de 1956, hubo tres experimentos que mostraron que efectivamente la paridad viola la paridad. La fuerza débil viola la paridad. ¿Qué es la paridad? Voy a usar el experimento de Madame Wu, otra de las grandes físicas del siglo XX. Ella era profesora en la Universidad de Columbia. Madame Wu hizo este experimento. La paridad es ver el mundo en un espejo. ¿Sí? Todos ustedes se han visto en un espejo y si suben su mano izquierda, ¿qué pasa? ¿No? Pues se ve la del otro lado, ¿no? ¿Sí? Pero no es un espejo igual. El espejo de paridad no solo cambia X en menos X, Y en menos Y, sino también cambia Z en menos Z. Eso sería, yo me vería al revés. ¿Sí? X en menos X, Y en menos Y y Z en menos. De aquí para allá, si lo puedo. Sí, pues, sí, se ve, yo me veo adentro, ¿sí? Me alejo, ¿sí? Entonces es un poquito más complicado. Y lo que hace es, si nosotros tenemos un núcleo que tiene un spin, ¿sí? A la hora que le aplico paridad, curiosamente el spin no cambia. Sin embargo, si yo estoy mandando los electrones para este lado, ahora los tengo que mandar para el otro. Sí, fíjense que un electrón que está saliendo para esto parece ser que si yo veo creo que todos ustedes han hecho el experimento de tirar algo frente a un espejo, pues efectivamente se cae para abajo, ¿no? No se va para arriba, ¿no? Sí se cae para abajo en el espejo como en la realidad. Eso está bien. Eso que les dice que la gravedad sí respeta la paridad, pero la interacción débil no. La interacción débil no. ¿Sí? Y lo que pasa al final de cuentas, es que hay una asimetría
bien importante y es una asimetría total que al final de cuentas dice que los electrones emitidos son zurdos. Para los zurdos en el auditorio, que deben de ser del orden de 1 en cada 6 de los humanos que estamos aquí, ustedes ganan. Hay pocas veces que los zurdos ganan, pero en eso sí ganan, ¿no? La paridad, la fuerza débil es zurda, ¿no? Tiene esa preferencia de los zurdos, ¿sí? La paridad tiene que ver con la dirección, con el sentido de giro, lo que se le llama handedness en inglés. Los que han alguna vez puesto el sistema de gas en su casa se han tenido que dar cuenta que hay roscas izquierdas y roscas derechas. Eso es un sentido de la paridad, ¿sí? Y en la naturaleza la explicamos porque hay un vector y hay un vector axial, un vector que empuja y un vector que da la vuelta. Fíjense, cuando ustedes están apretando, ¿sí? Una cosa da la vuelta y otra cosa empuja. Tienes que tener las dos y eso es lo que te da un sentido de orientación, ¿sí? Curiosamente, si se dan cuenta, cuando ustedes hacen la operación de paridad con la mano derecha, ¿sí? Dicen, voy a cambiar mi dedo que va hacia arriba, hacia abajo, mi dedo que va hacia la derecha con mi dedo que va hacia la izquierda, y fíjense que ahora mi dedo medio que apuntaba hacia ustedes, fíjense, queda diferente, ¿no? Yo puedo alinear dos iguales, pero el tercero no se alinea. Son diferentes, ¿sí? No se vale cortarme el dedo índice. Pero bueno, a lo mejor van a decir, no, pero mira, si tú alineas dos, ahora mis pulgares no quedan. ¿Sí? Son dos sistemas de referencia diferentes. De la misma manera que si ustedes han peleado con un tanque de gas tratando de abrirlo con rosca derecha, ¿sí? Pues lo están apretando. Fue una idea muy buena, ¿no? Entonces, eso es lo importante. La paridad está determinada por quién empuja y en qué dirección va la vuelta. ¿Ok? Eso es la operación de paridad, ¿sí? Y ya para decirlo más técnicamente y que vean que yo no solamente sé platicar historias bonitas, sino que sé cómo las escribimos los físicos y cómo hacemos predicciones. Nosotros, aquí ya lo pueden ver de la manera moderna, hay un quark down que emite un W+, ese W+ se convierte en un electrón negativo y este se convierte en un up. Y el down y el up es el cambio de sabor. Y esto lo escribimos de esta manera. Esta es una constante universal y esta es la interacción que tiene una parte vectorial y una parte axial. Y esa parte axial es esta gamma 5, que es una matriz de Dirac, esa es la que nos da la cuenta y nos dice así. Esto es lo que nos emociona a los físicos al ver. Esto es más que poesía, lo siento, Roberto. Muchísimo más que poesía. Esas gamma 5 son algo verdaderamente delirante, ¿no? ¿Sí? Como les digo, el tener esta forma de con un signo menos es lo que nos dice que la interacción es zurda. ¿Sí? En los átomos esto pasa, y esto pasa ¿por qué? Porque el electrón sí se mete en el núcleo. Técnicamente necesita estar en un estado S. Porque ustedes, si ustedes han tomado un curso de física o de química, saben que un estado S sí tiene densidad en el núcleo. Entonces, un estado S sí reside allí. Y efectivamente, gracias al modelo de Weinberg-Salang, sabemos que va a haber esta violación de paridad. Otra vez, estos se llaman diagramas de Feynman. Y esta es la manera en que vamos a ilustrar, les decía ayer, el juego de tenis. Lo que están intercambiando los electrones aquí es un Z0. El Z0 es la partícula con la que están jugando.
¿Qué tan pesada es la partícula comparada con el fotón? Recuerden, ayer les dije, el fotón no tiene masa. Pero para que se den una idea, tienen que cambiar una partícula de un peso igual a un átomo de rubidio. ¿Y cuál es la masa del rubidio? 85. Es 85 veces más pesada que el hidrógeno. Por lo tanto, la manera de jugar va a ser muy cerquita. Solamente cuando el electrón está bien, bien pegado a los quarks, a los nucleones, este N quiere decir nucleones, va a haber juego. ¿Ok? Y otra vez, ahí está escrito, para que lo vean, ahí está la gama 5, ¿sí? La gama 5, y lo que nosotros queremos medir son estas constantes. Y estas constantes son predicciones del modelo estándar, y el valor de esto es aproximadamente un cuarto, y la que creo que vamos a poder medir mejor, pues son las este par de constantes. Les decía que aproximadamente con este valor de un cuarto. Bien. Tenemos una colaboración entre la Universidad de San Luis Potosí, la Universidad de Manitoba, Triumph, William & Mary y la Universidad de Maryland, y tratamos de utilizar pues nuestro conocimiento del francio para medir los procesos, perdón por eso, para estudiar la fuerza débil. El proceso es el siguiente. Lo que vamos a tratar de hacer es hacer una excitación prohibida. Los que han estudiado física o química saben que tiene que cambiarse la paridad en una transición dipolar. Se tiene que cambiar la paridad. Pero la puede uno forzar y decir, no, es que hay un poquito de interacción débil, que es una parte en 10 a la 11 menos, que permite esta transición prohibida. Pero hay que hacer mucho trabajo. Y para eso nos mudamos a Vancouver, al laboratorio Triumph, que es el laboratorio de partículas de los canadienses, donde nos dieron un lugar. Esta es la sala de blancos donde trabajamos. Aunque no lo crean, yo sí sé qué está pasando en muchos lugares de estos, ¿no? Dentro del laboratorio se ve así cuando la luz está disque apagada, está súper prendida porque hay muchos láseres ahí. ¿Y en cómo atrapamos? Atrapamos, nos entrega iones de francio, ¿sí? Nos entregan iones de francio, nosotros los neutralizamos en un poco de circonio, en un poco de itrio, y luego le damos la vuelta, cerramos esta trampa y aquí están todos los láseres que les decía para atrapar y enfriar los átomos, y una vez que están atrapados y enfriados los mandamos para abajo donde va a haber otra cámara donde podemos hacer mediciones. Este es el diseño, me preguntaba ahora en la mañana, Roberto, oye, ¿y de veras qué haces? Mira, estos son de las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Si ustedes no jugaron con Legos, están en desventaja. Sí se pueden dar cuenta. Bueno, alguno de ustedes a lo mejor jugó con Mecanos, ¿no? Pero sí vale la pena jugar con Legos, ¿sí? O sea, hay muchísimas cosas que tienen que ensamblar y que solamente tienen un milímetro de ajuste para que de veras ensamblen, y hay que tener electrónica, hay que tener óptica, hay que tener muchas cosas a la vez, y esto tiene que funcionar al vacío y con mucho cuidado porque estás usando sustancias radioactivas, así es de que cualquier error puede ser fatal. Y todo está muy, muy bien controlado. Bien. Y efectivamente pudimos ver unos átomos atrapados. Al principio teníamos solamente como 2.5 por 10 a la 5, 250 mil átomos, pero pronto empezamos a tener 2 millones de átomos. Hoy en día ya tenemos tantos átomos que no podemos hacer los experimentos en la sala de blancos, nos tenemos que salir. Porque está la actividad que ya, yo conozco demasiado bien a la vida de Margarit Perey como para decir, no, yo soy heroico. No, eso es una tontería, ¿no?
Y la vida media de los isótopos que nosotros usamos es diferente a los de Margarit Perey. Nosotros los hacemos y la manera de hacerlos pues se encarga pues la gente de Triumph en hacerlo y funciona muy bien, ¿ok? Les voy a mostrar para finalizar algunos de los nuevos resultados, sí, ya ahora sí. Esta es la cámara nueva. Ahí los empujamos y los volvemos a atrapar y los enfriamos un poquito más y los podemos excitar y ustedes pueden ver, siempre estamos preocupados porque haya 6 haces que entren para atraparlos y enfriarlos, ¿sí? Este es el dibujo CAT, que es muy bonito, esta es la realidad, que es todavía más bonita, ¿no? En donde hay muchas fibras ópticas que están llegando, estas son bobinas magnéticas, como llevan muchos amperios, hay que enfriarlas, no, es decir, que también se de plomería, ¿no? Y a veces se abre y aquello es un desastre, ¿no? Pero bueno, y lo que necesitamos entender es las propiedades atómicas y nucleares que entran en los cálculos, por ejemplo, el radio de carga y medir polarizabilidades. Los que vinieron aquí que saben un poquito de física y química lo van a gozar, los otros aguántense. Pero muchas gracias por venir. Miren, la medida del radio de carga, ¿sí? La medida del radio de carga se hace de la siguiente forma. Si ustedes tuvieran solamente una carga que no tiene ningún radio, que es, imagínense una carga positiva y una negativa, ¿cuál es el potencial cuando están a una distancia cero? Se va a infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el potencial es inversamente proporcional a la distancia entre las cargas. Pero si lo que tenemos es una carga distribuida, como en un núcleo, ¿sí? Ese potencial, en vez de ser infinito, ¿sí? Hacia menos, a menos infinito, se vuelve finito. Y eso cambia los niveles de energía. Estos son los niveles de energía del núcleo que no tiene dimensión y estos son los niveles de energía del núcleo que sí tiene dimensión. Entonces, lo que nosotros queremos ver es cuánto cambia el radio conforme le vamos agregando neutrones. Y para hacer eso tenemos que tener una calidad en nuestros datos exquisita. Esta es una resonancia y se pueden dar cuenta que es difícil identificar cuál es el ajuste de curva y cuáles son los datos. Y si ustedes ven la distribución de la diferencia, es una gaussiana exquisita. Esto es aleatorio. Esto quiere decir que sí sabemos lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y se pueden dar cuenta que la señal a ruido también es exquisita. El tamaño de la señal que tenemos aquí comparado con el ruido que tiene eso es del orden de unos 200. Entonces se puede realmente, estamos haciendo una medición del orden, ¿se acuerdan que hace rato les decía unas cosas con 8 dígitos? Esta medición no es de 8 dígitos, ya es como de 12 dígitos. Sabemos exactamente qué es lo que estamos midiendo para una del orden de 10 kilohertz. Bien. Y entonces, si podemos ver cómo va cambiando, esto es simple y sencillamente el cambio que tiene conforme le agregamos o le quitamos neutrones al francio. Atrapamos un isótopo, luego atrapamos otro isótopo, luego atrapamos otro isótopo y medimos cuidadosamente eso. La gráfica, la pendiente, nos dice algo sumamente bueno sobre el cambio que tiene el cambio del radio. Y nuestra pendiente es de 1.230 con un error de 0.019. Y el cálculo teórico dice que debería ser 1.23, ¿sí? Con un error de 0.1. Eso quiere decir que estamos muy bien. Otra medición muy reciente de septiembre del año pasado, sí, es esta polarizabilidad. Si ustedes ponen un campo eléctrico, los átomos se polarizan tantito. ¿Qué es polarizar?
la parte negativa se va para un lado, la parte positiva se va para otro, y entonces es posible medir, y otra vez tiene que ser un efecto cuadrático, y pueden ver ustedes que esto es una exquisita parábola, ¿sí? Y tenemos resultados preliminares, nuestro experimento dice que es este, la teoría dice que es esto, estamos todavía revisando los números, pero ahí está bastante bien, bastante, bastante bien, ¿sí? Y les digo, pues entendemos cuantitativamente los cambios del radio de la carga. Cuantitativamente, no cualitativamente. No es solamente, o sea, sí quería, lo siento por los que, pero quiero que vean que sí nos preocupamos por ese error en el doceavo dígito, sí nos preocupamos por ese error en el treceavo dígito, porque es ahí donde se muestra si nosotros tenemos la predictibilidad de la naturaleza. Y a veces hay que escarbarle, y acuérdense, Marguerite Perey le dieron 10 toneladas y 10 años después tenía unos cuantos miligramos y un elemento nuevo. De esa misma manera nosotros lentamente no estamos tratando de entender muchos de los efectos y ahí vamos. Entonces sí estamos muy cerca de los estudios de la interacción débil. ¿Sí? La colaboración, aquí tienen los nombres en la temporada de invierno del año pasado, ¿no? Pues, pueden, si me da muchísimo gusto apuntar a Eduardo Gómez, la razón, Eduardo hizo su doctorado conmigo, pero seguimos trabajando juntos, pero me da muchísimo gusto porque Jaime lo conoce, porque Jaime le dio el premio de la Academia de Ciencias al mejor joven científico de México en hace unos 3 años, una cosa así, ¿no? Entonces es así como, se siente muy padre, ¿no? Es mucho más padre que me lo haya dado a mí, ¿no? Se lo dieron a Eduardo y eso es mucho mejor. Sí, y nos dan, Conacyt nos ha dado dinero para este experimento. Bien, estas gentes tienen caras, sí. No son, este es después de 4 días de trabajar sin parar de día y de noche, ¿no? Alternándonos, ¿no? Pero sí es muy pesado porque son 12 horas de día, 12 horas de noche, ¿sí? Pero tenían un gran éxito, esa corrida fue muy, muy buena, ¿sí? Y quisiera terminar para que veas, Roberto, que yo sí me sé algunos poemas, ¿sí? Un poema que sirve de inspiración hasta cierto punto para seguir adelante. Cuando uno empieza a hacer un trabajo científico, no tiene que buscar lo glamuroso, y eso lo dice Constantinos Karafis, un poeta griego de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que dice, todos ustedes saben que Ítaca es el lugar, Ítaca, dicen los griegos, el lugar, el que tenía que regresar Odiseo, ¿verdad? El regreso de Ulises, y nada más le tomó 10 años regresar de Troya ahí, y dice, cuando emprendas el viaje a Ítaca, desea que tu camino sea largo. Ítaca te brindó tan hermoso viaje y sin ella no habías emprendido el camino. Aunque la haya es pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, no es cierto en mi caso, con tanta experiencia entenderás ya lo que significan las Ítacas. Y con eso no me queda sino invitarlos a hacer ciencia y darles las gracias y que juntos celebremos al octogenario Francia. Entonces, a las personas que hagan una pregunta, les dan su tarjetita, ¿eh? Oiga, le encargo que reparta tarjetitas, que haga preguntas, para que vean los valores del electrón y los valores del... A ver, vamos, Jaime va a dirigir la acción. Okay. Pues en realidad, muchísimas gracias, una historia del Francio muy interesante y realmente el trabajo que se requiere para estudiarlo, pues requiere, yo creo que igual trabajo que el que usó Margarit para encontrarlo. Abrimos con mucho gusto la sesión a preguntas y comentarios.
A ver, el sector femenino, para empezar. ¿No hay una muchacha que haga una pregunta, por favor? Ahí hay una. A ver, allá atrás. Vamos a empezar con el sector femenino, lo siento, ¿no? Y es una muchacha joven, ¿no? ¿Ser un niño? Sí, órale. Soy un niño de 8 años. Quiero saber dónde hay cursos de ciencia. Soy un niño de 8 años. Voy en tercero grado. Y mi pregunta es... Ya se me olvidó. Es la pregunta... ¿Dónde puedo aprender de ciencia para niños? Mira, la ciencia es para niños, para adultos, para muchachas, para muchachos, para jóvenes y para viejos. La ciencia está en todos lados y si pones atención en las clases y si buscas en la biblioteca, es una cosa que ya no se usa, pero buscar en una biblioteca, puedes hallar muchas cosas, pero lo más importante que ahorita debes de hacer es cuando te dejen tarea de matemáticas y de aritmética, hazla muy bien. Si te dice el maestro, no, pues vamos a hacer multiplicaciones de 3 números por 3 números, cuando llegues a tu casa le dices a mamá, oye mamá, ponme multiplicaciones de 5 números por 5 números. ¿Por qué? Porque yo quiero ser bien hábil en matemáticas. ¿Ok? Eso te va a servir muchísimo después. No dejes de hacer la tarea de matemáticas y hazla muy bien. ¿Ok? Órale. Hola, buen día. Carlos Garibay. Antes que nada, doctor, muchísimas gracias. Una fantástica plática acerca de historia de física y física. Y dado que en mi caso la física se escapa de mi área, mi pregunta es hacia la historia de física. Hace rato comentaba que se hacían barrabasadas, como poner Francio en agua o este tipo de... No, era radio. Radio en agua. Radio. ¿Qué otras se hacían? Se rió jocosamente como que se hacían muchas cosas. Bueno, mira, lo que pasa es que muchas de ellas no eran malintencionadas, ¿no? Era simple y sencillamente porque creían que a lo mejor eso ayudaba. Sí. Pero, por ejemplo, sí hacían... con exceso de radiación muchos de los cánceres que eran posibles, ¿sí? Las dosis de radiación que se daban eran muy, muy altas. Ahora, curiosamente, por ejemplo, si tú ves la historia de los rayos X, los rayos X aparecieron en diciembre y para febrero del año siguiente ya estaban usándolos para tratar de curar cáncer. Oh, correcto. Sí, los seres humanos, en cuanto tenemos una herramienta, la vamos a tratar de utilizar, sí, en problemas, y pues los problemas de salud son grandes, ¿no? Y a veces, pues, no, las cosas no son tan buenas, ¿no? Mira, hay una anécdota muy interesante de un laboratorio en una universidad en Estados Unidos que les dieron permiso de usar en la noche el acelerador con que estaban tratando a enfermos. El director de la universidad, unos meses después, dijo, bueno, vamos a ver si realmente los tratamientos que les estamos dando a los enfermos sirven de algo. Sí, si los trataban en la universidad se morían. Ante lo cual pararon la investigación médica y siguió la investigación física. Entonces hemos aprendido también a lo largo a tener maneras de pararnos a nosotros mismos porque hay problemas. ¿Ok? Gracias. Pero esos dos, el ejemplo que te decía de empezar a usar, y en ese entonces pues no sabían, era la desesperación del dolor. Para el beneficio. A ver, aquí está una compañera. A ver, órale. Hola, muy buenas tardes. De hecho su campo no es como mi campo, pero quisiera hacer una pregunta. De lo que usted mencionó sobre el modelo que estaban usando para obtener más muestras de francio, si es como lo quiso dar a entender,
probablemente en un futuro se podrían aplicar, no sé, algunas técnicas o algunos estudios que ustedes hacen para cuestiones arqueológicas o de antropología forense? Mira, la pregunta es muy, muy buena. Déjame cambiarla un poquitín. El decaimiento de un elemento, el hecho que un elemento decaiga, es un reloj interno. ¿Sí? Tengo un reloj interno y ese reloj interno me puede entonces decir cuál es la edad de algo arqueológico. El ejemplo más clásico que ustedes han oído hablar es el del carbono 14. ¿Sí? ¿Cómo funciona ese reloj? Funciona más o menos de esta forma. Lo que pasa es que mientras está vivo algo, el carbono 14 se está incrementando. Pero en cuanto uno se muere, ya no llega más carbono 14 y ahí empieza el cronómetro. Entonces, la razón entre carbono 12 y carbono 14 en nosotros es una, pero en cuanto dejamos de comer, empieza a cambiar. Entonces, a la hora que recojo yo un hueso o una planta que murió hace 50.000 años, 100.000 años, o como las cosas que... No, ustedes no pueden usar carbono 14. ¿Sí, ¿sí también? Para hasta 50.000 años. Ah, bueno, porque Jaime es geofísico, ¿no? Entonces, eso te puede dar. Las técnicas que se utilizan generalmente, lo que tú necesitas saber es exactamente la razón de isótopos, ¿sí? Y las técnicas que nosotros usamos para hacer isótopos no te van a servir para eso. No te van a servir para eso, para hacer el isótopo, ¿sí? Yo les expliqué cómo usábamos el blanco de oro, lo bombardeábamos con oxígeno para obtener francio. Y ahora les voy a confesar que desde el punto de vista de la eficiencia alquímica, estábamos haciendo alquimia a la inversa. ¿Cuál era el propósito de la alquimia? Convertir plomo en oro. Nosotros lo que hicimos fue convertir oro en plomo, porque al final el francio decae a plomo. No era muy bueno, ¿sí? Sin embargo, la cosa que sí es importante para lo que tú estás diciendo y ya se está usando, no es el caso de cómo se hace el francio, sino los métodos que nosotros inventamos para atraparlo en una trampa, como les decía. Esos métodos ya se usan justamente para datar. ¿Por qué? Porque las trampas te permiten a ti básicamente medir si hay un átomo de un isótopo específico en una cantidad del orden de 10 a la 18. No está mal, ¿no? No está mal. Lo cual les ha permitido datar, por ejemplo, los acuíferos que están debajo de el Sara con un isótopo del xenón. Y lo han podido datar. Y también han podido datar ciertas cosas con otro isótopo de calcio que ahorita no me acuerdo cuál es. ¿Okay? Pero el de xenón, sí. Entonces lo que hacen es toman una muestra y la ponen en estas máquinas para atrapar y la tienes ahí y ves, cuentas. Tú puedes contar 1, 2, 3 átomos en 3 días o en 5 días. Y eso te dice entonces muy bien la razón. Eso ya se utiliza. Técnicamente se llama ATA, A-T-A. ¿Sí? Y sí se usa en arqueología, o pues eso, lo que te acabo de decir, pues no es realmente arqueología, ¿no? El datamiento de un acuífero es, pero sí se usa. ¿Te dieron tu tarjetita? ¿Qué? Allá había una. ¿Ah? Acá yo, perdón. Aquí, órale. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Gracias por la plática. Tengo una pequeña duda sobre los decaimientos betas y los neutrones. Bueno, usted comentó en la plática que un neutrón decae en un
neutrino, un antineutrino y un electrón y un, un, y un protón decae en un un neutrón decae en un protón y un un electrón y un antineutrino. Okay. Y en el caso de las estrellas de neutrones, ¿ocurre lo mismo? ¿Ocurren decaimientos? ¿No ocurren decaimientos? Okay. ¿Qué sucede? Mira, la pregunta es muy interesante. La pregunta es muy bonita, gracias por ello. ¿Por qué una estrella de neutrones no decae? Déjame cambiártela para algo que es un poquitín más sencillo. Y ya te va a dar una idea. Mira, y luego hablaré un poquitín de la estrella de neutrones, pero lo más te vas a dar cuenta. ¿Por qué los neutrones cuando están libres decaen? Y cuando están en un núcleo, como en el carbono, no decaen. Cuando están en el núcleo no decaen. Cuando están libres sí decaen. La pregunta es muy bonita y quien nos dio la respuesta fue Fermi. Y el hecho es que si un neutrón decae en el núcleo, tiene que encontrar un nivel de energía como protón para colocarse. Pero ya hay un protón ahí, ya está ocupado, no puede entrar y se queda sin decaer. ¿Sí? Para que una cosa decaiga, tiene que haber un lugar a donde quedarse. ¿Ok? Y esa es la razón por la que el neutrón y muchas otras cosas no decaen cuando están en un sistema que ya está en un potencial. ¿Ok? En una estrella de neutrones no es solo eso lo que pasa. O sea, sí hay un potencial, pero hay una presión que le llamamos la presión de Pauli, que es también muy importante. ¿Sí? Y es el apareamiento de los espines. Pero eso es un poquito más complicado, pero tiene que ver, ¿sí? Si tiene que ver de una manera muy importante con, si piensas, bueno, este neutrón va a decaer, ¿hay un lugar donde puede decaer? No, no puede decaer entonces. ¿Dónde puede quedarse el protón? ¿Okay? Y eso se llama, tiene un nombre en física, la regla de oro de Fermi. La regla de oro de Fermi te dice que los productos de decaimiento tienen que estar en algún lugar. Si no, no puedes decir. Y en el caso de un núcleo, como el núcleo del helio o del carbono, ni tú ni yo estamos emitiendo protones, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Seríamos muy radioactivos, ¿no? Por el carbono es estable. ¿Ok? En el caso de las estrellas de neutrones hay mucha más física, pero creo que lo que quería hacer era la inquietud, ¿por qué unas veces sí decae y otras veces no decae? Y la respuesta más sencilla, correcta, es que cuando una partícula decae en otra, tiene que haber un lugar para el producto. ¿Ok? Gracias. A ver, allá había atrás. Ah, no, perdón, yo no voy a decir, Jaime. Ah, bueno. Buenas tardes, muchas gracias por la plática. Y bueno, yo estudié la licenciatura en física y matemáticas en el Politécnico. Y algo que llamó mi atención tanto en la plática de ayer como la de hoy, que bueno, llamó alegremente mi atención, es el énfasis que realiza en el trabajo de las mujeres, ¿no? Tanto ahora mencionó a Lisa Meitner y Nether y habló de Madame Wu. Y bueno, mi pregunta va encaminada como a eso. Si hay alguna razón o algún evento, algo que lo motivara a hacer este énfasis, siendo que existe tanta resistencia, incluso ahora, ¿no? Sí hay baños de mujeres, por ejemplo, en la ESFEM, pero habían muchísimas ocasiones en las que en el grupo, por ejemplo, yo era la única mujer, ¿no? Y conlleva un ambiente que no es particularmente sencillo para lidiar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Muchas gracias. Pues sí, a mí me interesa muchísimo que las mujeres participen en la creación científica. Yo no lo considero un defecto, lo considero una misión, si tú lo quieres. Algo que quiero que pase, que quiero que se incremente. Tengo otra vez el orgullo de decirte que una exalumna,
justamente de la escuela donde tú estás, que gracias a mí después se fue a pasar una temporada a Estados Unidos, después se ganó una de las premios de la UNESCO L'Oréal por su trabajo científico, ¿no? Se llama Karina Jiménez y ahora está de profesora en el CIMESTAF de Querétaro. Sí, yo creo que es un error, no voy a decir, perdón, no seamos tan culpables y dices, ay, esto es que nos... Yo creo que tenemos una oportunidad magnífica de hoy en adelante de aprovechar pues a la mayoría de los seres humanos que son mujeres, ¿no? Y invitarlas a ser a ser científicas, y te felicito porque vas para allá, y te garantizo que el futuro va a ser mucha talacha. No va a ser glamoroso, ¿eh? A lo mejor alguno de tus maestros también te va a dar tus 10 toneladas de mineral para purificarlas, pero al final va a ser muy bonito y muy entusiasmado. Sí. Yo, buenas noches. Ayer también hice una pregunta, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Pero ahora ya te dieron una tarjetita. Sí, qué bueno. Ya mejor. Tengo una duda acerca de si hay una diferencia cuando, bueno, si hay una diferencia en tratar la fuerza débil con los electrones que tienen medio spin. Mira, déjame decirte un poquitín de cosas. Las partículas que interactúan en el modelo estándar, todas tienen spin un medio. Los electrones tienen spin un medio, ¿sí? Los quarks tienen spin un medio, y el resultado final de la suma de los quarks hace que las protones y los neutrones también tengan spin un medio. ¿Sí? Entonces, todas las interacciones son entre partículas de spin un medio que nosotros los físicos les llamamos los fermiones. Las partículas que tienen spin entero generalmente son las que llevan la fuerza. Las de spin entero, como el fotón, ¿sí? son las que llevan la fuerza. Y no tienen el nombre de fermiones, sino tienen el nombre de bosones. Entonces, más te vale que las partículas fundamentales que tienen masa tengan spin un medio. ¿Ok? Sí. Si me preguntas por qué, la respuesta es porque así es. ¿Sí? Una de las generalizaciones, les decía ayer, les hablaba mucho de la simetría, ¿no? Entonces tú, una cosa que nos gustaría es que no hubiese esa separación entre partículas fermiónicas y partículas bosónicas. Y en las generalizaciones del modelo estándar, sí sucede, hay una cosa a la cual, en vez de tener las partículas solas, unas, sino siempre van apareadas. A todo fermión le corresponde un bosón, y a todo bosón le corresponde un fermión, ¿sí? Por ejemplo, sí, a un fotón le corresponde un fotino, ¿sí? El fotón es un bosón, entonces, pero eso no hay evidencia experimental, es una simetría que ojalá existiera, pero no la hemos visto. Bueno, y con... Bueno, ya. Así. Muchas gracias, doctor. Muy ilustrativa su plática. Felicidades. Con pena digo que la última parte la disfruté poco, porque yo tengo poco conocimiento en física y química. Yo, de hecho, estudié humanidades, pedagogía, y curiosamente estoy trabajando en un taller de joyería. Pero aquí lo curioso es que, bueno, nosotros simplemente somos física y química. Y en la mayor parte, otra observación que hice, que este foro generalmente está lleno. Yo vengo a otras actividades y generalmente está lleno. Hoy yo llegué pronto, pero me quedé hasta acá porque me iba a salir pronto, y mira, me quedé. Entonces, digo, cuando llegué dije, wow, me equivoqué, no va a ser aquí o ya terminó.
y veo la complejidad también de la física y la química para la vida ordinaria, ¿no? Vi muchos jóvenes y digo, pues serán alumnos del director de la ponencia, ¿no? O X. Y analicé varias cosas, pero también la observación que hago, que digo, qué bárbaro, o sea, usted, qué manera tan fácil de explicar simplemente la reacción positiva y la negativa. Yo lo trabajo en el área de humanidades, en las relaciones humanas simplemente, ¿no? Una persona pasiva con una persona activa, qué bien se entiende, ¿no? Dos positivas, chila. Dos negativas, igual, qué repelente. Ve ahorita que en la química, pues qué agradable, ¿no? Entonces ya lo entendí que por qué en el área química, porque igual nosotros somos física y química, ¿no? Y ahorita yo que estoy trabajando en un taller de joyería, digo, uch, pues igual el purificar el oro y el plomo, y sin embargo sí se llevan. Y hay cosas que también tenemos que usar. En el oro también tenemos que usar plomo, porque todo se puede, mas no todo se debe. Entonces aquí ahorita yo digo, bueno, ¿por qué le llaman también? La pregunta es, ¿por qué le llaman a los metales elementos en la tabla periódica? O igual también, que por qué unos químicos hacen reacción al otro, por decir simplemente el plomo y el oro. Y son cosas que aparentemente no se llevan y sí van. Ahora, otra pregunta ya más, más aplicable a la... A ver, vamos quedándonos con la primera, ¿ok? Entonces, déjame tratar de explicar por qué es un elemento, ¿ok? La palabra elemento la utilizamos, ¿sí? Y la utilizamos mucho cuando tenemos un átomo con un número determinado de cargas. Entonces, ¿dónde tiene las cargas? La mitad de las cargas están en el núcleo, la otra mitad están alrededor del núcleo. Pero lo que es bien interesante es que conforme vamos agregando una carga positiva y una carga negativa, vamos cambiando de elemento. ¿Por qué? Porque la configuración, la manera en que se arreglan los electrones, va cambiando. Y un metal tiene muchas propiedades, pero hay una que es bien importante, y es que cuando ya se forma un metal, vamos, sólido, ¿sí? Esos electrones se arreglan de tal forma que es bien fácil para ellos moverse. Bien, bien, bien fácil para ellos de moverse. Por eso es que uno encuentra que casi todas las conductores de electricidad son metales. El oro es un magnífico metal, pero sale muy caro hacer tendidos de oro y por eso los tendidos generalmente se hacen de cobre. Pero el cobre, la plata y el oro están en la misma columna, ¿sí? Son elementos, son materiales que son átomos que tienen un número específico y cuya configuración electrónica, la manera en que se arreglaron los electrones, es tal que son similares. ¿Sí? Por eso, pero uno, por ejemplo, voy a usar un término de un... la gente habla del bronce, ¿verdad? El bronce no es un elemento porque está hecho de otros, es una combinación, así como es una aleación. El ejemplo que me estabas dando del plomo con el oro es una aleación. Y los dentistas usan otras aleaciones, mezclas de varios elementos para curarnos y protegernos los dientes, ¿sí? Pero a veces los dentistas usan oro, ¿sí? Sobre todo usaban, ¿no? Ya no. Pero ya no, pero sí usaban oro para... ¿sí? Bueno, hola, mi nombre es Felipe, soy periodista, lo aclaro porque no estudié ciencias, pero quería saber si
¿podría mencionar otros ejemplos de aplicaciones prácticas derivados o de los resultados o de la metodología de sus investigaciones? Gracias. Mira, yo creo que la respuesta más, ya oíste la más importante, ¿sí? Esta que se puede usar para análisis de isótopos, sí se puede usar para análisis de isótopos, el atrapamiento de átomos con láser, ¿no? De otras aplicaciones realmente muy, muy prácticas, no te creas que hay muchas. Hay una que ha recibido muchísima, pero no muchísima, pero se nos ocurrió una manera especial de amarrar. O sea, los átomos siempre quieren recibir una cierta longitud de onda. El color de los láseres se tiene que mantener muy, muy, muy exacto. Se nos ocurrió hace muchos años una manera de lograr eso y ha sido adaptada por muchos laboratorios, pero no ha salido del ámbito de la física como esta que le decía la compañera que sí se usa para datar. ¿Okay? Entonces esa es la otra aplicación de la que yo soy consciente, porque hay veces que las aplicaciones uno no se da cuenta, ¿eh? Uno no se da cuenta. Lo más importante para un científico es publicar la ciencia. A un científico yo soy de la opinión que no se le debe de exigir que también haga tecnología. ¿Sí? Nuestra obligación es hacer ciencia y publicarla. Y dejar que los físicos aplicados y los ingenieros usen lo que nosotros hemos descubierto en la naturaleza para otras cosas. Ah, buenas noches, ¿qué tal? Espérate. Tú eres el siguiente. A ver, sí. Mi nombre es Estrella y bueno, actualmente estoy haciendo estancias en la universidad. Y bueno, son dos preguntas. La primera es que si esta parte de la física cuántica y los temas que acaba de mencionar usted tienen algún objetivo o alguna metodología con relación a la biomedicina. Mira, la pregunta es medio complicada para mí porque yo realmente no conozco, mi área de trabajo no es la física relacionada con la biología, ¿sí? Entonces, yo sé que hay trabajos, de hecho uno de mis exalumnos hizo ha hecho trabajo muy interesante en el estudio cuántico, ¿sí?, del proceso de fotosíntesis, de cómo suceden esos saltos cuánticos y los, ¿sí?, porque si entendemos cómo cambiar de luz, ¿sí?, a energía en la planta de una manera más directa y luego podemos usar rápidamente la electricidad, sería magnífico, ¿verdad? Sería magnífico. Y eso sí creo que puede tener algo, yo no sé. Cuando menos mi estudiante está muy, muy entusiasmado. Ya él es un doctor y hace las cosas por su parte, ¿no? Pero yo, ya si me dices para la medicina, sinceramente no sé. No te estoy diciendo que no. Simple y sencillamente no sé. ¿Ok? A ver, acá. Aquí. Ahora sí, ya te toca. Ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal? Pues antes que nada agradecerle la conferencia, y tanto la de hoy como la de ayer. Y bueno, mi pregunta es, pues usted mencionaba que para sus experimentos le proporcionaban iones de francio. Sí. Mi pregunta es, ¿de dónde lo sacan? Mira, los iones de francio, te voy a contestar en dos partes. ¿Por qué iones y por qué no francio? ¿Ok? Cuando tú tienes un átomo neutro, ¿sí?, es muy difícil manipularlo. Es muy difícil decirle al átomo, te vas de aquí a acá. Cuando tú tienes un átomo al que le has quitado un electrón, ahora tiene una carga positiva. Por lo tanto, puedes usar imanes, ¿sí?, para jalarlo, ¿sí?,
puedes usar cargas eléctricas para jalarlo, ¿no? Pones un voltaje positivo y uno negativo y por supuesto que lo jalas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por razones de seguridad, el lugar donde haces la reacción nuclear tiene que estar muy aislado del medio ambiente. Está como a unos 100 metros de donde nosotros los atrapamos y los usamos. Entonces, los tienes que trasladar de donde los hacen a donde los usamos. Y la manera más fácil de hacerlo y además segura es ionizándolos y luego trasladándolos. Y a nosotros nos toca entonces regalarles otra vez ese electrón que pidieron, neutralizarlos y luego usarlos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen los el elemento de francio en Canadá, a diferencia de lo que nosotros hacíamos en Stony Brook? Ellos usan una reacción mucho más violenta. Lo que nosotros hacíamos era una fusión y ellos tienen una serie de obleas de una combinación de uranio con carbono, ¿sí? Con carbono, compuesto de urano con carbono, muy, muy delgadito, por el cual pasan una corriente muy alta, un haz muy alto de protones, a una energía de 500 megaelectronvoltios, lo cual golpea al uranio y el uranio se fisiona. Y el uranio, si te fijas en la tabla periódica que tienes, ¿sí?, es más pesado que él. Es más pesado. El uranio es 92 y nosotros lo que queremos es 87. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en esas colisiones con un protón, salen disparados a veces 3, a veces 5, a veces 7 protones. Y como estas obleas son muy delgadas y están muy calientes, el francio se rápidamente viaja al exterior y se escapa del uranio. Y entonces el francio en contacto con una superficie metálica caliente adecuada se puede ionizar y luego lo jalas. Y una última pregunta, a ver. Buenas noches. Yo tengo una duda, ya que durante la conferencia escuché que mencionó el espectro solar de 1 y de 2. Yo en cuanto escuché eso me acordé de los orbitales. ¿Estoy relacionada con eso o me equivoqué respecto a eso? No, mira, la D es por doblete, ¿sí? Y no es un orbital. Los nombres del espectro solar los dio, son de más o menos de 1830. Todavía no sabía nada de los orbitales. Ahora sabemos, sí, que es un, si sabes de orbitales, es una transición de un estado P a un estado S. Del primer estado P al primer estado S. Sí, en el caso del francio, es una transición del estado 7P, 3 medios, al estado 7S, 1 medio. Lo que tú digas, Jaime. Buenas noches. Soy estudiante, estudio curso dos licenciaturas, una en SFEM y otra en la UAM, Ingeniería en Física. Sabemos que el francio es sintético. Tiene tres isótopos. No. El 223. ¿El francio? El francio. No, el francio nosotros podemos hacer del orden de 25. Okay. Y el francio no es completamente sintético. En cualquier momento, como es producto del actinio, hay del orden de un microgramo de francio en toda la Tierra, distribuida por toda la Tierra. Okay. De forma natural. Si utilizamos una cadena de desintegración alfa o beta, ¿cuál es el producto de decaimiento? Mira, el francio, o sea, ¿cuáles son los productos de decaimiento del francio?
si tú tienes un decaimiento beta, ¿sí? Lo que vas a obtener es radio. Si tú tienes un decaimiento alfa, lo que vas a obtener es astatinio. Y puedes seguir subiendo y bajando, y algunos en algún momento de ese decaimiento, porque a veces bajas, a veces subes y lo demás, vas a terminar en plomo. Pero vas a pasar la parte más peligrosa, eso se los puedo decir, del decaimiento, es que a veces pasas por el polonio. Y el polonio es muy mala onda, ¿no? Si no, pregúnteles a los lo que pasó en Londres no hace muchos años, ¿no? Con el que le pusieron una inyección de polonio, ¿sí? A unos, ¿sí? Oye, pues en realidad todavía hay muchísimas preguntas, pero ya cumplimos las 2 horas, entonces con muchísima pena, pero vamos a seguir. Pero algo que no hemos hecho, a lo mejor es, si quieren, podemos tomar algunas preguntas en el por correo, aquí al correo del colegio, y con mucho gusto se las pasamos aquí. Hacemos como una especie como de blog corto. Ándale, pues. Sí. Órale, sí, escríbanlas al colegio y con mucho gusto yo se las contesto. Y buscamos, de hecho, eso también lo hemos estado pensando con todos los que están conectados en línea, que realmente no tienen oportunidad. Nada más nos escuchan y ajá, no podemos, ¿no? Ayer teníamos como 500 conectados junto con los que estábamos aquí, ¿no? Entonces, perdón, bueno, pues le agradecemos muchísimo nuevamente a doctor Luis Orozco por su conferencia, las 2 conferencias, y le agradecemos también pues el cariño con el cual siempre nos distingue. La verdad es que es un placer el tener esta oportunidad de convivir un rato con él. Y también les invitamos, vamos a, oyendo todo el interés en la parte de la tabla periódica y todos los estudios, yo creo que organizamos con mucho gusto una siguiente conferencia. Entonces, nuevamente, Luis, un fuerte aplauso para ti.